no acuden a los servicios de salud o a la escuela o a otros dispositivos, porque sí que es verdad que todos estos jóvenes tienen en común la dificultad de pedir ayuda y la dificultad de vincularse, ya sea con profesionales de la salud o ya sea con profesionales de la educación o con servicios sociales o cualquiera de los dispositivos más tradicionales de ayuda en la comunidad. Un poco nuestro trabajo, y ahora lo explicará Rubén mejor con el modelo, es poder acercarnos allí donde está la demanda, ¿no? Poder acercarnos a estos jóvenes en domicilio, poder acercarnos a estos jóvenes en la calle, en el instituto, en un bar, en el lugar en el que estén, y poder acercar nosotros la atención a estas personas en vez de pedirles, ¿no?, y exigirles, como tradicionalmente se les ha exigido, que sean ellos los que se acerquen a los servicios de salud. Y eso lo hacemos con un modelo que la verdad es que yo estoy bastante encantado de trabajar con él y que Rubén nos puede explicar con más detalle. Vale. Voy a intentar hablar solo... Es para ti el aplauso, Miguel Ángel. Voy a intentar hablar solo 5 minutos, así que me he puesto el cronómetro. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos. A mí me hace especial ilusión estar aquí. Los últimos 3 años había estado presentando estas jornadas. Esta vez vengo con otro carácter y igualmente emocionante y ilusionado de ver muchas caras conocidas. ¿Cómo trabajamos desde el ECID? Desde el ECID trabajamos desde un modelo que se fundamenta en un paradigma que es la terapia basada en la mentalización o el concepto de mentalización. ¿Qué es mentalizar? Mentalizar es la capacidad que tenemos los seres humanos de dar sentido a lo que nos acontece, tanto a nosotros como a los demás. Es un sentido que incluye el poder entender los procesos internos que motivan cualquier cosa que hacemos, los deseos, los miedos, los anhelos, los duelos pendientes, la motivación, los procesos sensoperceptivos. Para nosotros, esta capacidad, para nosotros, Miguel Ángel y yo, no. Para la gente que trabajamos desde aquí, ¿s'està perdent la meva veu, potser? ¿No? Vale. Para la gente que trabajamos desde este modelo, la capacidad de mentalizar se adquiere cuando los bebés son correctamente mentalizados por sus padres. Cuando los bebés pueden comprender las necesidades, tanto fisiológicas como afectivas como físicas, que tienen, cuando los padres pueden comprender estas necesidades que tienen los bebés. Es a través de esta lectura que hacen, de esta mentalización que hacen los progenitores o las figuras de apego principales de los niños, que estos niños van a poder ir incorporando esta capacidad de comprenderse a sí mismos. Y no solo a sí mismos, sino también al mundo que les rodea. ¿Qué hacemos desde el ECID? Pues desde el ECID lo que intentamos es mentalizar en voz alta, es decir, entender lo que le está pasando a la persona que tenemos delante. No le tratamos de decir lo que tiene que hacer, no le tratamos de decir cómo tiene que vivir, no le tratamos de poner un diagnóstico, simplemente ponemos toda nuestra atención en intentar comprender qué le está pasando y comprobar si eso que pensamos que le está pasando es cierto o no es cierto, todo el rato con un contraste. ¿A quién mentalizamos desde el ECID? Pues en primer lugar, desde el ECID mentalizamos a los jóvenes con los que trabajamos. No solo a los jóvenes, sino que también mentalizamos a sus familias, dado que entendemos que es indisoluble una persona de su sistema familiar, de su grupo social primario. No solo mentalizamos, ¿cómo voy? 2:50, bien. No solo mentalizamos a los chavales y a las familias, sino que también nos mentalizamos, y esto es muy importante, a las compañeras del equipo. Nosotros entendemos que cuando estamos trabajando con humanos nos suceden muchas cosas, sobre todo cuando trabajamos con sufrimiento humano y con dolor y con desesperanza a veces, comprendemos que a las 5 que estamos ahí nos acontecen muchas cosas y estamos todo el tiempo mentalizando a las compañeras qué les está pasando con esto que están viviendo, y nos apoyamos las unas a las otras para recuperar nuestra capacidad de mentalizar, porque entendemos que cuando hay un impacto emocional muy fuerte, esta capacidad merma.
Y en nuestro trabajo todo el tiempo estamos recibiendo impactos emocionales. Entonces, mentalizamos a los pacientes o a los chavales, a las personas con las que nos vinculamos, a sus familias, a las compañeras del equipo. Somos un equipo horizontal, nadie manda. Vale lo mismo el saber del psiquiatra, del trabajador social, del enfermero, del psicólogo o del educador. Cada uno aporta lo que sabe. Ah, pedimos solo que sea una persona la que se vincule al joven, ya que entendemos que ha tenido experiencias relacionales dificultosas, por eso tiene su capacidad de mentalizar mermada, entonces no le vamos a pedir que se vincule con psicólogo, trabajador social, psiquiatra, coordinador, director, educador. Imaginemos estos jóvenes, por ejemplo, que llegan, que tienen procesos psicopatológicos, somáticos, educativos, de vandalismo, de adicciones y que han sido derivados al EAP, al CESMIG, al EAIA, a servicios sociales, que llevan ya con 17 años 35 profesionales y ninguna sola relación ha podido mejorar esta situación, por eso llegan al ECIP. Entonces nosotros les pedimos solo que se vincule con una persona y es esta persona la que va a transmitir el saber de todas las compañeras. Entonces mentalizamos el equipo, mentalizamos a los chavales, a sus familias y también mentalizamos a la red. Estos casos tan complejos suelen ser intervenidos por múltiples servicios, entendemos que cada servicio hace lo mejor que puede y estamos todo el tiempo tratando de mentalizar a las compañeras, a los otros servicios, qué han hecho, cómo lo han hecho, por qué lo han hecho, qué podemos hacer nosotros que los demás no han hecho y así nos pegamos el día mentalizando a todo el mundo. También entendemos que para poder trabajar bien hay que trabajar con poca carga. Para poder trabajar bien hay que poder tener tiempo para pensar lo que está pasando en cada caso. Así que no llevamos 200 pacientes como llevan otros compañeros pobres de CESMAS o CESMIGS, sino que nosotros llevamos una carga asistencial bastante más bajita, porque pensamos que si no es bastante difícil mentalizar, dar sentido a todo lo que está pasando en esas vidas un poco truncadas. Y así trabajamos. Es un modelo bastante novedoso, nace en el Instituto Anna Freud de Londres. El primer equipo que hay aquí en Cataluña es el ECIP Badalona Santa Coloma y el segundo somos el ECIP Eixample. Y estamos intentando también trabajar en red pues, con el resto de equipos de Europa y del mundo que están trabajando con esta forma de trabajar, que es bastante diferente de cómo se ha venido trabajando. Y por mi parte poco más. Que muchas gracias por estar aquí.